wanted your money. I never wanted your wife. You know, I never really thought of that, funny, to step on anybody's life. But when I saw Mario, baby, walking down the street, I just couldn't help it, I just couldn't help myself. Now I know that we're the talk of the town, up late singing nights away. Never wanna when I get up and pray, I thank the Lord for when I met you that day. I never wanted your sister, I never wanted your car. You know I never thought that you would listen, didn't drive it too far. But when I saw Suzanne, your baby, walking down the street, I just couldn't help it, I just couldn't help myself. O sea que al final se casan. ¿Tú? Yo. ¿Qué quieres? Decirte hola. Hola. Que no es un buen momento. Pues vaya montada tienes ahí dentro, ¿no? Sí, me apetece estar animada, pero que no me corte el plan a nadie. ¿Un osito? ¿Un osito? Pasa. Así que... ¿Sigues con las tartas? Vivo de esto, Gerardo. Hay bodas todos los días. ¿No? Y bueno, tal y como está la cosa, pues no es mal negocio. ¿Te cuentas a qué has venido ya o...? Buenísimo, el chocolate bonito. Pues he venido... para decirte que me caso. En 27 días. Y bueno, me gustaría que lo superas por mí, por eso... 27 días, ¿eh? Clavaos. Pues ya me había enterado, gracias. Que tienes otra novia, que estabas ahí con la duda, pero bueno, que al final os casáis.
Quería que vinieras. Claro. Si quieres también te preparo la tarta de la boda. Vamos, ¿no? Pues todo sería hablarlo. ¿En serio has venido a mi casa a decirme a la cara que te vas a casar? Irene, hemos estado muchos años juntos. Más que con la duda. Has sido alguien muy importante en mi vida. Vete. Vete. No, es que no, es que no... Es que no me lo puedo creer. ¿A que no te lo puedes creer? Yo tampoco me lo puedo creer. Es que es alucinante. Segundo aviso, Gerardo, vete de mi casa. Irene, romper contigo me ha hecho abrir los ojos. Me ha hecho viajar. Me ha hecho conocer gente. Y ahora, te lo puedo decir ahora, estoy enamorado. Estoy enamorado. Tercer aviso, Gerardo, tercer aviso. No, no. Vete. No está mal. ¿El chocolate? ¿Qué va a ser? Con chocolate mejor, ¿no? Cabrón, hijo de puta. Toma ya. Toma. Ay, hostia, qué estricta. ¿Pero qué me quieres poner el huevo en el corazón? ¿Qué me? O sea, ¿vienes? O sea, ¿vienes a mi casa a decirme estas tonterías? Irene. Entiéndeme. ¿Qué tengo que entender, Gerardo? ¿Qué tengo que entender? ¿Qué tengo que entender? ¿Que te plantes así de pronto no, hoy en mi casa, entiendo. 7 meses después? ¿Qué? ¿Qué te pasa? ¿Que te vas a... que me vienes a decirme que te vas a casar? ¿Que quieres que yo te haga la tarta de la boda también? ¿O qué? Ah, ¿puedo hablar? ¡Pues déjame! Lo que quieras, pero vete a mi casa. ¡Vete a mi casa! ¡Vete! ¡Fuera! Una ducha. No te puedes dar en una ducha. No te puedes dar. Ya no en tu casa. Vaya, vete. Efecto fijador. Vete, mira, vete con tu novia. Allá a ducharte. Toma. Me hago mi novia, ¿qué? Una última cosita, Irene. Si finalmente vienes a la boda, me gustaría que llevaras lo que te he traído en la bolsa, que está en la cocina. ¡Me encanta! ¡Que te quiero!